Amigas, amigos, amigas de Miradas Azul, muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo les va? Aquí estamos un día más, en el mes de la independencia, ya hoy 7, pasado mañana, día de la independencia. En la zona de Puerto Madryn tendremos la fecha del campeonato de jineteada, la zona 4, que va desde Las Plumas hasta Puerto Pirámide, ahí en el campo de la Trinidad, ruta 1, 7 kilómetros de... más o menos saliendo de Puerto Madryn, ahí está el campo La Trinidad. Así que el 9 tenemos jineteada en la zona de Puerto Madryn. Y también el 9 de julio, pero en Trelew se va a bailar el pericón ahí en el acto central, en la plaza o donde se haga el acto. Así que tenemos pericón y vamos a tratar de mandar la cámara para aquellos lados. Les comentamos qué es lo que tenemos en el día de hoy, mis amigas, mis amigos, en un ratito nada más. Va a estar en dos bloques el paisano Oscar Payaguala hablándonos de muchas cosas realmente interesantes. Los autores y compositores de aquí, de la provincia del Chubut, ha traído material como para hacer dulce el paisano, así que eso va a ser lo que vamos a compartir. Y hoy comenzamos Chacras del Vino. Allá en el tercer bloque estará el amigo Sebastián Pérez Astuti con el primer viñedo que visitamos, que es Calfu, del amigo Cholo Calfunao, allí en un lugar precioso de Biringüín, así que eso es parte del material. Y también vamos a estar con Daniela Vidal Alonso, ya que estuvimos en su taller el día lunes, fuimos el lunes o martes, a ver, el martes pasado, perdón, fuimos allí al taller en el Barrio Sur, donde estaba con todas sus alumnas ahí haciendo el trabajo en fieltro, realmente maravilloso el taller, fue una muestra taller, lo iban a hacer afuera, ahí en el lugar precioso que tienen, pero llovía, así que todo fue adentro. La próxima vez van a hacer para nosotros una gran muestra. Felicitaciones a todas las chicas ahí que trabajan, gente que conocíamos hace un montón de tiempo, no sabíamos que estaban con el fieltro, fuera maravilloso estar por aquel lado. Y vamos a tener bastante material hoy de vuelta de la zona de Dorrego, mucho paseo gaucho, como así también jineteada. Tengo saludos. Para Gustavo Pradena, allí en la zona de Trelew, llegamos con un gran saludo para este paisano que toda la semana está allí junto a nosotros. Para Héctor del barrio Corradi, muchísimas gracias por habernos llamado el domingo. Para Gonzalo Sánchez en Puerto Madryn, que en cualquier momento te caemos allí en tu quincho para ir a guitarrear. Para Chela Díaz, entre Belín, que nos llamaba y dice que está muy bueno esto que hagamos historia de nuestros músicos en la provincia. Para Guillermina Ferreira, en la zona de Trelew, vaya nuestro saludo. Para Rubén, para su esposo y toda su familia. Y también para el gaucho Rodríguez, allí en Trelew, un paisano muy, pero muy querido. Damos comienzo al programa y nos vamos a compartir la primera parte del Paisa Payaguala. Y ya venimos. A pesar de lo que diga, a pesar de lo que piense, vuelve a empezar. A pesar que te critique, a pesar de lo que piense, vuelve a empezar. No reniegues en tu idea, mantén firmes convicciones y no te entregues nunca, a pesar que te critiquen, siempre, siempre. A pesar de tus enfermedades, de que te hayas caído psíquicamente, siempre hay que volver a empezar. Esa es la vida. Marí. Pistucia, ¿cómo anda? Muy bien. Qué placer. Estaba inspirado, estaba concentrado en cosas. Porque siempre hay que volver a empezar. ¿Qué era eso? Eso que estaba... Es una canción que estoy cuasi terminando. Y que refiere a, sí, en letra y música, porque observo, y creo que vos también, cuando subís desde los escenarios y filmás todo, el Ñehuen, cómo está el Raquizuán, el Kim de la gente, ¿no? Y claro, la pandemia indudablemente ha jugado un rol fundamental, y han quedado secuelas incuestionablemente. Y los músicos también, que somos psicólogos, y vemos hasta las trampas que hacen, no se hagan los osos, las vemos. Entonces, esta canción refiere a eso. Pero fundamentalmente es una filosofía de vida. Decir que a pesar de todas las piedras que te pongan en el camino, vos tenés que seguir. Si el mar viene embravecido, hay que nadarlo. Si te critican, vos seguí. Mientras las críticas no vengan desde otro lado, que realmente son los que saben
y los que sienten de quienes nosotros hablamos, seguí. Lo demás son, como dicen en Uruguay, un país que visito permanentemente y me quieren un montón, dice, los de afuera son de palo. Pues son de palo. Oscar, gran repercusión el mes pasado de todo lo que estuvimos hablando, nos estuviste guiando acá en el programa y vamos a ir cerrando un ciclo, ¿no? Hoy. Yo creo que sí, sería un primer ciclo, pero ponerle como la frutilla al postre. A ver. Pregunte si se anima. Yo bueno, estoy acá, usted tire. Bueno, mira, yo empecé a ver la cantidad de discos que has traído y por ejemplo me encuentro con este trabajo que yo lo busqué en Comodoro, sabía que estaba, fui a las disquerías y no lo pude encontrar. Hugo Covaro, canción hecha a mano. ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, Víctor Hugo Covaro ha sido uno de los más prolíferos poetas y cantores de la Patagonia. Él integró un conjunto que se llamó Los Sembradores cuando llega a la Patagonia. Mientras tanto jugaba al fútbol y lo hacía muy bien bajo un seudónimo que era Víctor Cisneros, para que nadie descubriera su faceta, porque estaba haciendo la colimba. Ajá. Un jugadorazo, jugador de selección. ¿Y de qué equipo jugaba en Comodoro? En Jorge Newbery. Ajá. E integró la selección. Y él fue el primer ganador de un certamen internacional del cual ya dimos cuenta. En Punta Arenas gana el Ñandú de Oro con el tema El Loncomeo, El Camaruco. Ajá. Que, mucho que lo graban los hermanos Cano. Claro, claro, claro. Los Cano. Che, paisa, y también sigo buscando acá, entre todo este material que has traído, y hay algo que me sorprende. Sorprende sobremanera. ¿Qué hace Larralde acá? ¡Oh, el Vasco Larralde! Cimarrón y tabaco, poema. Cimarrón y tabaco, indio. Pues es que mi amigo José Larralde está muy, muy viejito, pero todavía tiene ganas de seguir escribiendo. Pues es que José Larralde tiene una gran historia para con Patagonia. Él estaba haciendo el servicio militar en el Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento. Ajá. Y entre varios compañeros, al igual que la historia de Pedro Santa Cruz, lo empiezan a cicatear, che, presentate un concurso que está haciendo Carlito Omar con un doctor en el U4, un programa de La Cruci y Vinos Arisu. Y bueno, lo convencieron, va y se presenta y gana. ¿Qué? Y a partir de ahí, cuando sale de baja, vuelve a su Wangelén natal y se transforma en un artista de renombre internacional. Cantor de la llanura como pocos. Como pocos. Yo creo que José Larralde es inigualable. Su obra Herencia para un hijo gaucho 1 y 2 son irrepetibles. Es como la obra de Zita Rosa, Guitarra Negra. Claro. Es algo que no puede faltar en tu discoteca, ¿no? Bueno, ya ves que yo estoy lleno de discos. Como para que no digan que en la Patagonia no hay música, ¿no? Claro. Música y ritmo, ¿no? Claro, la diversidad, cada uno tiene su impronta. Claro. A ver, ¿le estás haciendo un paneo? Sí, sí. Esto es algo de los 4.600 volúmenes que hay de música y de músicos patagónicos. ¿Que vos tenés? Bueno, los tengo yo, pero se los presto a mis amigos, así que yo no tengo ningún problema. Che, y me sigo sorprendiendo, aunque yo cuando comencé el programa también tenía un afiche y todo me gastaba, me decía que sos de rock vos, que ponés el afiche de Bandar, de Cacho Capo. Acá encuentro un disco, Rumbo al Oeste. Cacho Capo es un ejemplo a imitar. Con los años que lleva como músico, y ahora está grabando de nuevo, pero esta obra, a mí en mi gira me acompaña permanentemente, igual que un tema que se llama El Rosendo de Héctor Esteban País. Lo escucho y no me canso. 500, 600 kilómetros manejo y lo voy escuchando Bandar. Es un grupo de aquí, es un desprendimiento de los brillos y los bichos malditos. Claro. Y quedó Cacho Capós. Pero creo que anda Picardini también dando vuelta por ahí. Entonces, siempre anduvieron entreverados. Sí, sí. Porque hay una faceta que yo noto, a ver si coincidimos, Pistucia. Rawson es rockero, Trelew es cumbianchero,
Cordillera y Comodoro, o a la costa del sur del Chubut, son folcloristas. Está mezcladito el asunto. Y te faltó la parte de la meseta, que son chamameceros. ¡Ah, al palo! Y de los mejores. No. Afinación diferente, un rapidito de dedos, y buena elección de repertorio, y además con temas propios. Nelson Ortega es uno de los muy buenos referentes. Eduardo Ortega también. Miguel Curaqueo. Claro. El Chueco Nomun Coro. Quilaqueo. Hay muchos, son muchos realmente. Están los Aihueques allá en la zona de Gualjaina. Y ahora estoy tratando de convencer a Darío Trinidad y a mi amigo Beto Baglino para que insertemos entre los ritmos diversos que tenemos en Patagonia el aerófono. Ajá. Así que por ahí si lo logramos, ¿no sabes qué? Por ejemplo, que suene así, mirá. Un gorro de lana te pedí tejer para el crudo invierno que vino a caer. Tú me lo tejiste en forma fatal. Corriente del canal. ¿Viste? Por ejemplo, con el Negro Alfaro hicimos una muy buena versión. Alfaro el de... Claro, el mesetario. De Yala. Muy sinvergüenza, vive en Puerto Madryn, gran músico, tremendo. Aparte muy solidario, está con la orquesta de Yayao, siempre está con la cuestión solidaria. Hay varias orquestas que andan muy bien en el Valle, ¿eh? La Chazarreta, la Chazarreta es una... Bueno, está el Chino Contreras, vaya, unos nenes más o menos. El maestro Colín, Guarda la Piola, y también el grupo en Puerto Madryn, este grupo Gayayao, que significa canto en idioma tehuelche. Bueno, yo le arrimé... Ahí está Aihueque. Cándido. Con él viajamos juntos a Estados Unidos. Somos los únicos tehuelches que viajamos a Estados Unidos y nos sacaban a patada del Fondo Monetario Internacional, porque le dijimos lo que eran esos cuishmeire. No, pero nosotros hablamos así, ¿por qué no vamos a andar otra vuelta? Paisano. Si este es un programa, Mirada al Sur. Exacto. Paisano, acá tenemos tantísimo para hablar. Ya vamos a ir cerrando el primer programa del mes de julio. Pasado mañana el Día de la Independencia. Esta independencia que tanto se habla y que tampoco se defiende hoy. La están entregando a la patria. Y nosotros desde la Patagonia seguimos firmes con ustedes, gracias. Como rulo de estatua. Gracias a ustedes que son los cantores, los poetas, que tanto escriben y la defienden con el canto. Así que despídase como usted quiera, paisano. No, yo te propongo, mira, ¿cuántos minutos nos quedan? Dos minutos. ¿Quieres más? Es una pena. ¿Por qué? ¿Cuánto querés? No, necesito cuatro minutos. Dale. Cuatro minutos. Dale. Cuatro minutos. Gracias, paisa. Nos vamos a ir a la pausa. En el próximo bloque tenemos hoy, no se olvide, la segunda parte del paisa que nos pidió un par de minutos más. Y después viene ya Chacras del Vino, perdón, con Sebastián Pérez Atuti. Ahora, primera pausa. Ya venimos. Thank you.